Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Es una tarde de domingo. ¿Domingo qué? 5 Eva. 5 de noviembre del 2023. Ya estoy loco. No queremos que se acabe el año. Aquí vamos rumbo a Yutuxtepec, que esta es la... ¿Cómo es que se llama esta acá? Universitaria Norte. Universitaria Norte. Esa es, va. Esta es la Universitaria Norte. Vamos rumbo aquí por Yutuxtepec. Un saludo grande a suscriptor Sergio Cruz, ¿verdad? Sergio Cruz. Don Sergio Cruz, gracias por ese super chat. Gracias, gracias de verdad por ese super chat que nos dio. Gracias por su apoyo. Y les cuento, es el primer super chat que me dan. Y eso nos motiva a seguir. Es el primer super chat que me dan. El primero. Gracias por eso, y quien quiera apoyar al canal, pues lo puede hacer. Hay varias maneras de hacerlo. Y la primera, pues, es suscribiéndose, viendo los videos. Y hay muchas, pues. Darles me gusta. Porque nosotros tenemos muchos planes con este canal, pensando en muchos de los que no están aquí. Muchos de los que están afuera, pues, y para nosotros es motivo de alegría poderles mostrar un poquito de lo que, cómo está el país ahora en estos días. Así que vamos, miren, ahí está el volcán de San Salvador, ¿ve? Siempre sale de volcán, ¿ve? Ahí está el volcán, ¿ve? Aquí es otra vista del volcán. Aquí es otra vista, ¿ve? Vaya, aquí vamos. Esta sería la 29. Esta es la 29 Avenida Norte. Vamos llegando a la Sacamil, el cerro, centro comercial es ese, ¿va? Sí, es el primer, de la Sacamil. El primer centro comercial de Sacamil es este que está a la izquierda. Sí. Un día que no está haciendo sol y así se graba bonito. Así sin hacer sol se graba bonito. Allá a la izquierda vamos a ir a grabar otro día. Es para la zona del hospital Sacamil. Nosotros seguimos recto sobre la 29 Avenida Norte. Rumba Yutuxtepec. Vamos a ir a la... Ahorita tenemos planeado ir a la Santísima Trinidad. Para allá vamos hasta llegar al redondel. De allí vamos a ver cómo está la cosa para hacer otro video de allí al Cantón Los Llanitos. Pero ahorita vamos llegando ahí donde está el semáforo, es la calle al volcán. La calle al volcán, y a la derecha, pues, ya sabe que vamos a dar a la Meller. A Mexicano. Meller, Mexicano. Allí para allá, está aquí, ajá, pasa, ajá. Quiero ver, la 9. La 9 pasa la 9, por aquí, la 44, que va para... La 4, la 31. La 30B también pasa por aquí. No, sí, no sé. Sí, la 30B pasa por aquí. La 1 no, la 1 no. La 9 sí, porque es la que sí, va la 9, para sí. La Santísima Trinidad. Mm. Estamos llegando a la despensa de Don Juan de Ayutuxtepec. Ahí está la despensa de Don Juan. La gasolinera. Ahí viene, es la que
Mara. La 23. La 23. La 23. La 23. La 23. Sí, yo me acuerdo que aquí venía una 30B. Sí, yo creo que sí, fíjate también. Mira, ya señalizaron ahí. Antes no, no estaba eso. Ahí están. Ahí están. Letras de Yutuxtepeque. Ah, pues esta es la calle que va para la San Pedro, que ya venimos a grabar un día de estos, creo, va. Y el domingo venimos a grabar aquí. ¿Domingo? Sí, cabal. El domingo. Ajá, el domingo. Me acuerdo, me acuerdo. Pendiente la me acuerdo escaña. Que fue un domingo bien soleado. Un domingo soleado. Me acuerdo que no viniste, vos. Está faltando al deber. Al deber. Está faltando al deber. Producciones de... está faltando al deber. Vaya, aquí para allá. Vámonos con el mapa, que aquí para allá yo no conozco. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Calle Dinamarca, dice. Ajá. Vamos en dirección a calle Dinamarca. Este es el tanque, aquí no dice, conozco. Aquí a la par. El tanque, dice, aquí a la izquierda. Nos vamos a la derecha por... es el... Aquí está un colegio modelo, dice. Que han andado por aquí, pues... Ya identificaron la calle. Ya vieron, a la derecha dice, va. Sí. Por aquí está la Escandia también. Pero es la calle Dinamarca, dice. Ahí está la policía, distrito de policía Yutuxtepeque, dice. Y nosotros nos vamos aquí para arriba, ¿va? Sí, a la derecha. Ah, entonces la Escandia es por aquí, ¿ve? Ya vamos a venir a grabar por aquí. Calle también. Dinamarca, dice. De veras. Sí. Y vamos para arriba, como buscando el cerro, ¿va? Esa sí. Es la ruta 44. 44, pero después agarras para abajo. Que la Santísima queda abajo. Ah. Sí. Sí, yo sé, yo antes una vez fui hasta por el redondel. Ah, ahí está, ve. Trinidad, pero es que aquí hay dos, mira. ¿Y ahí para arriba qué? Creo que son condominios. La aquí colonia es acá una. Para abajo, es una colonia. Ajá. Aquí arriba no sé, no conozco. Bueno, pero por creo lo que visto son... nos va a quedar que venir a hacer aquí porque todo esto, ¿ves? Ahí para allá no sé, pero de aquí para adentro es la Trinidad. Aquí es verdad. Ajá, para acá arriba nos creo que son condominios, creo. Es que allá abajo hay unos también, allá por el, ah, sí, es cierto, el redondel. Ajá. Bueno, la cosa es que aquí andamos en la Santísima Trinidad. ¿Esta calle se llama? Dinamarca, decía. No, no, Santísima está. Trinidad dice, vamos a llegar a las instalaciones deportivas municipales. Es ahí, quizás, ¿ves? Sí. Ahí están unas canchitas. Ay, ahí está, qué bonito está, ¿ves? Sí. Ahí está, Ajá, están jugando equipos femeninos. Ay, también ya vamos a pasar de regreso, ya lo vamos a. Porque aquí casi no se ve por algo, porque a la orilla. No, hombre, yo tenía. Uf. Yo también. Yo no sabía que aquí venía la 44, la 9 y medio, me recuerdo. Yo hace años sí venía seguido con unos amigos. Gran ambiente en esta colonia. Yo sé que algunos que se fueron ya hace años de acá, porque miren el video, se van a acordar que ese redondel, no, hombre, había un ambiente de verdad. Está bonito, ¿eh? Sí. No. Como que estuve. Ay, por aquí vive ese... el profe Soriano, profe. Si ve este video, saludos, profe. Ahí estamos. Ahí estamos. Tal vez ya en enero ya podemos poner al día. Al día con las clases. Sí. Hoy aplazamos el año. Lo aplazamos. Mira qué linda la vista. Bonito, ve, bonito, bonito, bonito. Vamos a ver aquí si me vine muy abajo. Porque esa vista está bonita. Sí, está bonita. De aquí todo es para abajo. Ahí está la vista esa, eso quería ver. Uh-huh. Porque no se puede girar la cámara, va fija. Sí.
Entonces aquí andamos. Ahí está el tabernáculo, que es la Trinidad. La Trinidad, dice. Pero esa es nueva. De veras, ¿no? Sí, no tiene muchos años de estar. Esta sigue siendo la 44, mira. Pues es la que entra, y todavía está más para abajo. Por aquí se puede ir a salir a los llanitos. Sí. Creo yo. Al final. Medio estuve viendo ahí. Al final de la colonia, pero al final, al final. Ajá. Pues estas son las calles. Qué bonito se ve ahí al fondo también. Sí, tiene una vista bien bonita. Sí. Ese cerro que está ahí, a ver cómo se llama. Bueno, lo que nos gusta a nosotros y le gusta a ustedes es mostrarles las calles por donde anduvieron caminando mucho. Y los que no conocen, pues aquí van a conocer. Y para los que me han pedido carreteras otra vez, pues vamos a ir a grabar. A nosotros nos gusta complacerlo, porque yo veo que apoyan más andar en las colonias que andar en las carreteras. Pero la otra semana vamos a ir a grabar una allí de Apopa a San Martín, esa calle, a ver cómo está. Comenten, comenten a qué lugar quieren que vayamos, qué colonia quieren que le grabemos, o qué carretera, o qué lugar turístico. A turístico va a ser hasta el otro año, porque nos falta todavía para eso. Nos faltan unas cositas que tenemos que, para poder grabar afuera. Que hablar de que aquí vamos grabando, pero adentro del carro. El viento no, el viento no afecta, y afuera sí afecta la calidad del video. Entonces todo eso tenemos que arreglarlo. Irlo mejorando. Para poder. Ahí tú está aquí, que es el gobierno del Salvador. Comunidad. No lo sé. Eso no lo había visto yo. Como hace años que no venía, aquí por estaba muy peligroso. Y ahora miren, tranquilidad total. Sí, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? No da miedo, no da miedo ya venir aquí. No. Va, yo me voy a quedar, nos vamos a quedar por aquí. Claro, vamos a salir para afuera. Y alguien que me diga qué calle de estas de aquí podemos tomar aquí, para otro video. A la derecha, aquí para arriba, había una venta de cervezas que era bien reconocida por todos los de aquí, porque ella amanecía. De verano. Cerraban todas las tiendas. Madería, y ahí en esa tienda la gente, entonces todos los que les gustaba amanecer, iban a parquear su carro ahí enfrente, ponían musiquita y ahí amanecían tomando en esa calle para adentro, que no sé cómo se llama. Cuando todavía era sano, ¿verdad? Ya después, pues las cosas cambiaron. Vamos a ir a ver aquí para abajo. Aquí si te vas al final, agarras ya la calle que es para los llanitos. Para los llanitos. Sí, al llegar allí al final. Allí puedes salir a la calle Mariona. Exacto. Y allá por la... ¿qué? No sé. ¿Por el cementerio de Tustepeque? Sí. ¿Y aquí por dónde se sube? Al otro lado. Ya. Ay, está bonito aquí, ve. Está bonito. Sí, es bien bonito. Si hace años, vos podías estar aquí en el parque. A la 1, a la 2, 3 de la madrugada y todo tranquilo. Después fue que se puso un poquito. No tan tranquilo. Y a hoy, gracias a Dios, la gente, me imagino que en la noche ya de ser como antes. Está el punto de los buses, ¿eh? O sea que este video, para que no quede largo, lo vamos a hacer de dos partes. Sí. Así que vean la segunda parte también, lo vamos a cortar en dos. Mira la cancha. Sí, ve acá. La cancha funcionando. Listo, en actividad. Ajá. Ve aquí, nunca había. Yo sí conocí aquí hace bastante tiempo. Tenía unos amigos aquí. Yo para nada. Sí, veníamos aquí a la zona. Pero cuando estaba casi recién esta colonia, y hace bastantes años, sí, como unos 17 años, hace como unos 17. No, hombre, aquí para venir a hacer un en vivo, está chulo. Les prometo que vamos, aquí este lugar va a ser uno de los que vamos a ocupar para hacer un en vivo, pero todavía
falta para poder hacer. Es grande, que esta urbanización es grande, porque es urbanización. Sí. Sí, es grande. Sí, sí, es grande esto. Bueno, aquí nos vamos. Famosa la Santísima. Aquí nos va a ir para los llanitos, va. De ahí vamos a dejar para el otro video, otro día. Allá, nos regresamos, no le vamos poniendo pausa al video, lo vamos a como salga para no cortarle nada, sin editar. Sí, así se va a ir, para porque a veces le cortamos pedacitos. No, hombre, no le hubiera cortado ahí, me dije. Y otros que se aburren al ver los videos largos. Entonces lo vamos a dejar de 12 minutos. Ahora vamos a grabarlo de 25. 16 minutos llevamos. Vamos bien. Aquí vamos para afuera de regreso. Llegamos hasta el final de la colonia, si se fijaron. Ahora vamos de regreso. Y vamos a darnos ese tour después en otro video para los llanitos. Y hay alguien me puede decir allí de aquí a dónde podemos ir en otro video, porque sí vamos a regresar a grabar otra vez. Maya, me acuerdo que una vez vine hasta ahí por ese, pero no estaba así. Sí. No, yo sí venía seguido aquí. Sí, conocí bastante. Solo que hasta acá donde hemos bajado, sí, nunca bajé. Siempre llegábamos hasta el redondel y donde les comentaba, nomás entramos, ¿verdad? Que está esa tienda y cantina, era tienda y cantina. Ya, una luz en la profundidad. Ah, pero ya está a las 2 de la mañana. Sí, no, ahora las cosas permitido. Han de ser diferentes, pero hay más seguridad. Antes no, antes ahí podía amanecer uno, porque creo que esa tienda ya está como para salir, pero es que ahí no sé cómo es que se llama ahí al final. O sea, ya está casi al, ¿cómo se puede decir? Como una calle, no había construcción de nada, o sea que no molestaba a nadie. Ajá, el ruido ni nada, no te digo que llegaban los carros, se parqueaban enfrente de la tienda o en toda la calle esa. Y ahí ponían música. Ajá. Ajá, cada quien con su carro y ahí pedían cerveza, comida. Allá a la orilla de la calle en sus carros. Ajá. Ajá. La señora tenía dentro mesas y todo, pero todos los cheras que llegaban ahí se quedaban afuera. Solo pedían, allá al carro le llevaban a uno las bebidas y ahí era el ambiente. Ese era el ambiente y bien sano. Para ese entonces sí era bien sano. Ajá. Sí, ya después, ya dejé. Yo creo que ahora, sí, ya hace como. Ya se quedó aquí, ¿ves? Sí, como unos 15 años quizás. Sí, se quedó ahí. Así es de que si alguien de esa época, que yo estoy segura que nos va a ver, se va a acordar y va a identificar de dónde les estoy hablando, porque era bien reconocido ahí. De veras, ya que no. Sí, era bien reconocido ahí. Y espérate, hijo. Aquí hay un montón de negocios, pero todos cerraban a cierta hora. Ajá. Y ellos amanecían. De veras. Sí. ¿Y cómo abundan las motos, pa? Mira cuántas ahora motos. Más que no, y aquí también, los carros. Ajá, pero no solo las motos se han carros sí, pero las motos se han disparado.
este como que en su casa anda, ¿eh? Es que anda en su ambiente. No, el microbús. Por eso, él sabe a qué se atiene. Ay, hombre. Dale, aquí prisa. Me quedo, dice. Ay, va con todo su tiempo. Sí. Y aquí vamos para afuera, miren. Y vamos para afuera aquí. Unidad de salud familiar, dice ahí. Ah, Unidad comunitaria de salud, dice, unidad de salud de ahí. En aquel tiempo que hicieron esta colonia y la gente que agarró casas aquí, si vos le preguntas, ¿y dónde vive? Ah, yo vivo en la Santísima. Ajá. Era lujo decir vivo en la Santísima, sí. Pero hubo un tiempo que no va. Ah, no, después que se puso peligroso. Pero ah, no, allí no decía, ahí no. Ajá, voy, decía. No, al principio que hicieron la colonia y la gente se. No, ay, la Santísima, no. Allí era, no decía. Era de categoría y después se devaluó. Ay, sí. Cabal, después nadie. Nadie ni nosotros, dijo aquel. Aquí vamos para afuera. Ya. Ay, vamos a ver, ya. 20. Va. Ahí está bien. Sí. Aquí vamos para afuera. Por aquí nos quedamos. Pásenla bien y nos vemos en otro video. Saludos a todos y bendiciones. Aquí nos despedimos. Saludos a todos. Apóyennos ahí y bendiciones. Nos vemos en un próximo.